están tomándose algunas fotos, han venido algunos medios, amigos también del artista. Agradecemos aquí a nuestro amigo. De estar aquí celebrando 80 años de vida, 80 años de entrega a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra historia, que nos haga sentir durante todo este tiempo que la cultura es del pueblo, que la cultura es para el pueblo, y Víctor lo ha hecho así. Gracias por esos 80 años de la vida. Gracias a la vida, gracias a ti, Víctor, por estar en Villa El Salvador. Salud, salud por todos esos 80 años en beneficio de nuestro país, la cultura y la historia. Salud. Una vez más, para agradecer la presencia de mis amigos, que como me han dicho, siempre están presentes. Y esa es la invocación que yo siempre hago. La repito, no, si no hay solidaridad, no se puede hacer nada en la vida. Somos el producto de esa solidaridad, somos el producto de las buenas relaciones, somos el producto de una familia, de un pueblo, una aldea, de una patria, de un continente, y tenemos mucho, mucho, mucho por qué pelear. En fin, hay tantas áreas donde el ser humano contemporáneo puede actuar, y la cultura es eso. La cultura no es pintar cuadros, ni hacer happenings, ni fotografías aisladas, ni esculturas. La cultura es una conducta. Por eso es que felizmente nuestro país ya se escucha decir, tiene una cultura cívica, que nosotros estamos recién aprendiendo a vivirla. Tenemos que tener una cultura ecológica. En fin, tenemos que tener una cultura amorosa con esta maravilla que es vivir. Yo doy fe que he vivido y que he vivido bien. Siempre he vivido bien pese a todas las dificultades. Y eso es lo que deseo para todos ustedes. Una vida plena, sin odios, sin revanchas, sino con la mejor generosidad que se pueda disfrutar de este cortísimo espacio que la naturaleza nos da la oportunidad de vivir. Gracias por ayudarme a decir eso, por su compañía, por su comprensión y por la tolerancia y generosidad de las autoridades de Villa El Salvador. Fiorella, a quienes conocemos a Fiorella, Fiorella es el nexo que hubo desde un principio entre Villa El Salvador y Víctor Delfín. Está muy ligado prácticamente todos los días a la obra, a la vida de Víctor Delfín. Estos años que he venido trabajando con el señor Delfín, le puedo decir que es una persona que ama a nuestro pueblo, que se siente ligado a él por todas sus luchas que he tenido, que hemos visto, nosotros hemos visto. Nadie nos puede contar ni decir nada porque lo hemos visto de él, las acciones son las que cuentan. Nuestro pueblo es un pueblo orgulloso porque se ha labrado en su lucha social, en la lucha de tener cosas, por conseguir cosas. Yo lo he visto desde la arena y ahora tenemos lo que tenemos. Pero nos falta más, nos falta cultura, nos falta arte. No solamente es teatro, no solamente es música, es danza, son muchas cosas las que ignoramos tal vez. Pero queremos seguir aprendiendo y queremos pedirle aquí al señor Víctor Delfín, decirle muchas gracias. Depende de donde esté sentado, es 80 o 0. Ay, el sentado lo tiene Jessica. Pásate la voz, ánimo, mi sombra.